David, ayer tuvimos una imagen bastante curiosa al final de la retransmisión, al final de la vuelta de Pavón. Exactamente. Pavón. Bueno, que Pavón. En realidad de los pavones de toda la vida de Madrid. Por cierto, exactamente. Su apellido en realidad de origen era con acento en la O de los pavones y Zidane, vamos. Exactamente. Pavón porque su abuelo era madrileño. Bueno, pues hay una imagen que se ha comentado mucho, especialmente en la retransmisión de Teledeporte, hay que decirlo, por el compañero y amigo Pedro Oriol, el profesional que estaba comentando con Elena Jiménez, y que detectó en la preparación del golpe de Pavón como la bola de... Bueno, situemos, hoyo 18. Exactamente. Último hoyo, Pavón viene el líder. Así viene alguien a explicarlo bien, porque yo... Pavón llega del líder, se sube al tee 18, un hoyo donde se están haciendo muchos verdes con el tee adelantado. Exacto. Pega un drivazo de 300 metros, casi justito, y se le va a la izquierda del green, a una zona rough, y deja la bola en rough, a unos 10 metros del hoyo. Una zona muy visitada, por cierto, sí. Suelen acabar muchas bolas ahí. Bueno, pues en la preparación del golpe, cuando lo clásico, ¿no? De apoyar el palo para... Que si apoyo, que si no apoyo, que si... Que si veo, que si que tengo que hacer, que si no sé qué. Bueno, pues se ve en la imagen, en una imagen a cámara lenta. Un primer plano a cámara lenta de 1 o 2 segundos, es muy corto, pero se ve como que la bola baja y sube, que la bola se mueve. ¡Ay, que al líder se le ha movido la pelotita! Que se le ha movido la pelota. Y la gente, oh, esto va a acabar en penalidad. Y esto puede dar un giro a la clasificación. Bueno, el Pedro Oriol dijo, oye, a mí me da la sensación de que esa bola se ha movido. Y tenía todo el sentido que lo dijera, sí, ¿eh? Sí, porque es que se mueve. O sea, el movimiento es bastante notable. Bueno, entonces, igual a mucha gente se le ha quedado la duda, oye, que esa bola se movió, ¿no? ¿Le han penalizado? ¿No le han penalizado? ¿Lo han revisado las imágenes? Ni siquiera se han dado cuenta en el torneo. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Bueno, pues sí, lo revisaron. Alejandro, concretamente, estuvo hablando con el director del torneo, Miguel Vidaor, y ¿qué te dijo? Porque es que además Miguel lo explica también. Lo explica muy bien. Debería estar aquí, porque nosotros lo vamos a hacer peor. Hombre, por supuesto. Pero bueno, más o menos, de manera llana. Vieron las imágenes porque les dicen, oye, que han comentado que se ha podido mover la bola de Pavón. Entonces fueron al camión de la televisión, revisaron las imágenes y efectivamente lo que ocurre, lo que se mueve realmente es la hierba donde reposa la bola. Es decir, es como si fuera una esponja que hace así, baja la hierba y vuelve a subir. La bola no pierde la posición original, se mantiene en su posición. Lo que baja es la hierba y la hierba vuelve a subir, ¿no? Como una especie de muelle. Él lo explicaba así. Dice, es como un muelle que baja y que sube. Con lo cual... Bueno, y eso, significar que se miraron. Que se revisaron. Y al final, entre Miguel Vidaor y el jefe de árbitros, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Simon Higginbotton. Fíjale, si ya sabía yo. Simon Higginbotton. Al final, ibas a dar ahí el do de pecho. Bueno, pues lo puedo inventar. Se reunieron y consigo mismos y dijeron, no, aquí no debe haber penalidad, y se quedaron muy satisfechos además con la decisión. Y se quedó el menos 16 de Pavón. Y cuidado, Esto ya que vamos a decir no sirve absolutamente de nada, pero resulta que este vídeo se está grabando a las 11:35, hemos empezado a grabarlo, de la mañana del domingo, y resulta que el muchacho, este, el de Barrica, pues ha empezado con verde en el 1, verde en el 2... Perdí en el 3. Madre mía. ¿Qué tal?